Y domingo va a ser un poquito de tranquis. Vamos a ir a hacer un poco un brunch a un sitio que se llama La Papa. Y nada, creo que es así como tostadas y con dulces, zumos y demás. Así que nos comeremos y un poquito nos tomaremos algo sobre las 11, 12. Después no tenía nada pensado, pero ayer al ser la diada estaba todo cerrado y hoy se ve que abren. Así que seguramente vayamos a comprar unas cosas. Tenemos que comprar una garrafa de agua. Y luego también voy a mirar que me quiero comprar un pantalón. Bueno, es que no sé qué pasa con los pantalones de deporte de chico, que es normal, o al menos los que el estilo que a mí me gustan, no llevan ninguno de bolsillos. Entonces voy a mirar que hay como unas mallas que llevan como unos bolsillos apretados. Entonces sí, a ver si encuentro y me compro unas mallas que me pondré debajo del pantalón de deporte. Y así para correr y eso, pues iré más a gusto y puedo llevar el móvil, las llaves de casa y todo eso. ¿Qué más? Nada, esta tarde hay Fórmula 1, intentaré verlo. Y poquito más, ayer fue la final internacional de Urban Roosters, creo, que se celebraba en Madrid. Así que pues no lo pude ver ayer en directo, así que lo veré hoy. Y me pondré a ilustrar un poquito, me pondré a dibujar y tengo que hacer un encargo también. Así que pues nada, un poquito de todo, pero de relax, poquito a poquito, sin prisa y luego aquí en casa y a gusto. Así que bueno, y aparte, es tarde de la lluvia, así que da igual, también nos llueve, si no. Igual, cojo la bici y vamos a dar una vuelta. O no, no se sabe. Vamos a ello, a ver cómo va el día. Ya hemos vuelto de La Papa. El local tiene una decoración muy minimalista. Tiene una parte como interior y así otra exterior. Imitación a la piedra, digamos, aunque la mayor que cosas son de plástico. Y la carta no es muy extensa. Tienen pues eso para hacer, para desayunar, tomar un brunch o eso, genial. Me he tomado unas tostadas con huevo poché, lechuga, quesito, llevaba algunos frutos rojos y demás, muy ricos. Y luego unas tortitas de frutos rojos con yogur, muy ricas, la verdad. Luego también me he tomado un batido que era no me sale, de sandía y melón, que también estaba muy fresquito y muy rico y nada. Y ahora ya me voy a Decathlon a ver si encuentro las mallas que os decía, para poner el móvil y las llaves, que si no luego tengo que llevarlas en las manos y voy muy desagusto. Nada, vamos allá. Ya he vuelto. Al final sí que he encontrado de las mallas. Me he comprado estas, costaban unos 18 o 19 euros. Súper bien, lleva aquí, bueno, son tipo escalada, lleva aquí todo lo que es, bueno, la goma superior con cordones y luego tiene aquí como una mallita más exterior y, o sea, aquí lo tapa adelante, lleva una cremallera con un bolsillo más pequeñito para llevar las llaves y demás y luego aquí atrás lleva otra cremallera sin nada que lo tape, más grande y aquí pues te puedes meter más cosas. O sea, tampoco es muy muy grande, pero para meterte el móvil o pues, yo qué sé. Si tienes algún sobre de estos energéticos o alguna cosa, pues aquí te caben de sobra. Y nada, la verdad que era con el que más a gusto estaba. Así que ya. Pues ya tengo mallas para ir a correr y poder llevar las llaves y el móvil a gusto. Ahora a ver la Fórmula 1. Venga. Llegó a la carrera, al final lo más interesante ha sido el accidente entre Hamilton y Verstappen, que han entrado, bueno, estaban luchando por posición por la vuelta 20 y algo, así creo que era. Y han entrado ahí un poco a la par en la curva 1 y 2. Es verdad que Hamilton iba un pelín por delante, pero bueno, la cosa es que en verdad le ha cerrado la pista a Verstappen y Verstappen, en vez de tomar la curva por fuera, ha dicho: no, no, yo de aquí no salgo. Se ha quedado dentro, Hamilton en vez de abrirse ha seguido cerrando, han tenido un accidente los dos y ha acabado con una sanción de 3 puestos en la clasificatoria de salida de la carrera siguiente a Verstappen, que no sé, o sea, tampoco, no sé, era en verdad un lance de carrera porque estaban casi a la par luchando por el puesto los dos y en una curva lenta, lo único que pues el accidente ha sido un poco fuerte visualmente. Y si no llega a ser por el halo este, habría sido un poco trágico para Hamilton, en plan, habría tenido graves lesiones. Pero ninguno de los dos tiene la culpa de eso, sino que uno hubiese tomado la curva por fuera o que Hamilton se hubiese abierto, o sea, es culpa de los dos. Así que, pero bueno, como siempre,
a Hamilton no le hacen nada y culpa para Verstappen. En la carrera anterior ya hubo, bueno, hubo también un accidente de Hamilton que echó a Verstappen, creo que fue, y ahí sí que era una curva bien rápida y no hubo ningún problema. Y en esta, una curva lenta, que simplemente pues la imagen es un poco llamativa por cómo sucede, pero que no pasa para nada para ninguno de los dos, ni tiene culpa ninguno de los dos, pues tres posiciones para Verstappen. Nada, voy a dibujar un poquito y ya, y poco más. Y hoy pues estaré dibujando y ya hasta la noche. Y nada, nos vemos mañana. Adiós.